Hola a todos, bienvenidos a Tejidos Círculos. Hoy vamos a aprender a hacer estas flores del libro de DMC sobre el crochet irlandés. Así que si les interesa pueden quedarse a ver este video. Bueno, como pueden ver, acá están las flores. Sí, son hermosas, son flores de un libro tradicional, de los más importantes. Son una belleza. Es la figura número 8, si a alguien le interese, búscalo en el libro, ¿sí? El libro dice de hacerlo con una línea de padding core, sí, pero yo lo hice con dos, porque me gusta más, me parece que le da más texturas. Necesitamos hilo para tejer, sí, que puede ser del 30 para arriba, y hilo para el padding core, que puede ser hilo 10 o macramé. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar dos trozos de hilo 10 para poder doblarlo y usarlo de padding core. Bueno, como ustedes ven, yo ya lo tengo preparado. Agarrando ahí las dos hebras, vamos a hacer uno o dos puntos bajos. Ahora vamos a tejer sobre el padding core 20 puntos bajos. Recuerden de que esto tiene que estar bien, bien, bien apretadito, ¿sí? ¿Ven? Bueno, vamos a tejer. ¿Ven ahí? Va 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, hasta ahí es la base. Entonces acomodamos bien el padding core, ¿sí? Y ahora vamos a unir al comienzo con un punto pasado. Bueno, ahí cerramos el círculo inicial. Bien, vamos ahora a avanzar con el trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer sobre el padding core, ¿sí? Vamos a hacer 14 puntos bajos. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, acomoden bien el padding core y vamos a saltar 3 puntos de la base y ahí hacemos un punto bajo agarrando el padding core. Eso les va a quedar así, ¿ven? Otra vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir, hacemos 14 puntos bajos sobre el padding core. Ven, seguimos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y listo, tenemos otro más, lo acomodamos bien, salteamos 3 de la base, ¿ven? Contamos 3, ahí hacemos un punto bajo, bien, y que nos quede bien. Ahora lo vamos a repetir por el lugar que nos queda, ¿sí? Bueno, como ustedes ven, yo acá ya lo terminé.
Tenemos que tener esto, ¿sí? 5 pétalos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tejer con el padding cord sobre la hebra de atrás de cada uno de los pétalos. Bien, vamos a subir con una cadena. Aprieten bien. Y ahora lo que vamos a hacer es tejiendo solo tomando la hebra de atrás. Sí, entonces introducen la aguja, agarran el cordón y hacen punto bajo. Otra vez agarran por la hebra de atrás el cordón y hacen punto bajo. Sí, bien, hasta ahí estaremos. Ahora lo que viene es hacer tres cadenas y las cerramos en la base para que nos quede picot. Sí, después hacemos tres puntos bajos igual, tomando solo la hebra de atrás y agarrando el cordón. Sí, y ahí hacemos otra vez tres cadenas para subir y hacer un picot. Después hacemos otra vez tres puntos bajos de vuelta. ¿Ven? Y hacemos tres cadenas para hacer el picot. Y después hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos que nos quedan ahí en este pétalo. Después seguimos otra vez en el próximo, ¿no? Y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos un punto bajo, 2, 3. ¿Ven ahí? Bueno, ahora hacemos tres cadenas para hacer el picot. Cerramos. Otra vez tres puntos bajos. Siempre tomando la hebra de atrás. Después otra vez tres cadenas para el próximo picot. Cerramos ahí en la base y hacemos puntos bajos en lo que queda del pétalo. Seguimos con los puntos bajos. Otra vez hacemos tres cadenas para hacer un picot y después hacemos punto bajo en lo que queda de ese pétalo y después se vuelve a empezar. Eso lo tiene que repetir con cada uno de los pétalos de la vuelta anterior. Bueno, ahí está listo, está terminado. Ahí lo que hacemos es cerrar y dejar una colita larga para poder coser el cordón, ¿sí? Cerramos bien. Recuerden de que hay que coser el cordón. Colocan el cordón en paralelo. ¿Ven? Que no se vea hacia el otro lado. Y con esto lo enhebramos ese cabo y lo cosemos bien, ¿sí? Que quede bien agarrado por detrás. Como lo pueden ver ahí en los otros, ¿sí? Está bien cerrado y no va a pasar nada. Bueno, acá tenemos el primer tutorial entonces del vestido. Espero que les guste y que lo puedan hacer. Recuerden suscribirse al canal si les interesan mis tutoriales. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un saludo.